padres colombianos y puertorriqueños, de una familia católica. Creció en Queens y se mudó a West Palm Beach, Florida, en 1993. Janet se graduó de la Universidad de Barry con una licenciatura en educación primaria y el Colegio Americano de Educación con grado de maestría en liderazgo educativo. Trabajó como asistente administrativo y profesora de kinder y segundo grado de ISO y en el condado de Palm Beach, de 1993 al 2006. Actualmente vive y trabaja como maestra bilingüe de segundo grado en Port St. Lucie, Florida. Sus libros, La leyenda de la sirena colombiana, por sus dos hijas que también aman las sirenas. Actualmente está trabajando en un libro sobre el héroe y pirata puertorriqueño Roberto Cofresi, que lanzará en el otoño del 2015. Su pasión por la literatura la motiva a inspirar a los niños a desarrollar un entusiasmo por la literatura bilingüe y multicultural. Con ustedes, la señora Janet Vallejo. Buenos días, soy Janet Paleta, madre, maestra bilingüe y promotora de libros con valores familiares. Es un placer estar aquí hoy y compartir mis obras. La leyenda de la sirena colombiana es un mito de la cultura colombiana que pocos conocen. Esta historia me la contaba mi madre cuando era niña y nunca la he olvidado. La leyenda comienza en la ciudad de Valledupar, donde una niña desobedece a sus padres y se va a nadar en el río un viernes santo. En ese entonces estaba prohibido divertirse en Semana Santa. Como consecuencia, se convirtió en una sirena. La trama no es solo una historia entretenida, sino que enseña un fuerte mensaje de la fe, tradición y la obediencia. Mi meta al escribir este libro es traer la historia a la próxima generación de jóvenes lectores y a inspirarlos a apreciar la literatura bilingüe y multicultural. En junio del 2015, el libro fue premiado con el galardón de Mariposa International Latino Books Awards y está nominado para ser premiado por los Christian Literacy Awards en noviembre del presente año. Esta historia está traducida al español por mi amiga y mentora Marixa Martínez Mejía, que está en compañía de nosotros hoy aquí. Estela Mejía es la supertesa ilustradora del libro. Es un cuento sobre la cultura puertorriqueña que pocos conocen. Cuando era niña, mi padre me contó esta historia y tampoco la he olvidado. La leyenda comienza en la ciudad de Cabo Rojo, a donde Roberto creció viviendo al lado del mar y soñando en ser marinero cuando fuera grande. A través del tiempo, Roberto se volvió marinero y luego se convirtió en corsario. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.